amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a La Cocina con Cari y más. Hoy amigos, les traigo una deliciosa receta, muy sencilla pero muy rica. Aquí en Chiapas lo conocemos como cueza, que es la raíz del chayote. No sé si lo has consumido, déjame en comentarios cómo lo conoces tú, con qué nombre y cómo lo consumes. Yo te lo voy a enseñar cómo yo lo consumo, que es con huevito y queso le vamos a agregar también. Ahorita vamos a empezar y lo vamos a pelar primero. Tengo un poco de agua para cocinarla, porque es un poquito, no es muy dura, es suave, es como el chayote, pero primero se cocina con agua y sal. Y bien amigos, ya la cueza ya la piqué y ahorita ya tengo el agua hirviendo. Y bien amigos, lo vamos a dejar acá caer en el agua para que se cocine. Ya que esté cocida, la vamos a escurrir y luego le vamos a agregar lo que es el huevo. Le vamos a agregar sal y la sal es al gusto de cada quien. Para que empiece a agarrar un poco de sabor, porque no tiene mucho, es como chayote. Si te das cuenta, como la papita. Necesitamos agregarle sal para que agarre más saborcito. Y bien amigos, nuestra cueza ya está cocida. Mira, está suave, entierro mi uñita. En cuanto ya esté cocida, se entierra la uña y ya quedó. Acá tengo 5 huevos. Crema, quesillo y quesito. Le voy a poner ajo en polvo, ajo con hierbas y sazón completa. Tú le puedes agregar lo que tú gustes de especies. Ya no le voy a agregar sal acá porque ya tengo, ya le puse sal y ya está rico. A los huevos ya no le voy a agregar sal porque la crema ya tiene sal también. Entonces le vamos a agregar un poquito de crema a los huevos. En comentarios, si gustas dejarme, si lo has comido, ¿cómo lo cocinas tú? Para que la próxima vez yo también lo pueda cocinar igual que tú, ¿sale? Y qué ingredientes le quitarías de los que le estoy poniendo y qué le agregarías. Vamos a empezar a mover. Le voy a poner un poquito de especias. Tú agrégale las especias que quieras. ¿Sí? Es muy rica. Aquí está. Ese es ajo en polvo. Es un desayuno muy rápido y muy rico. Lo revolvemos. Y vamos a agregar lo que es el quesillo chiapaneco o queso Oaxaca, como tú lo conozcas. Queso chiapaneco también. Seguimos revolviendo. Mi sartén, en el mismo que lo cocí, lo voy a ir a... En el mismo que cocí la cueza, voy a volverlo a cocer con el huevito. Ahí está. Vamos a la estufa. El aceite ya está bien calientito. Es en el mismo sartén que cociné, voy a volver a cocinar. Nada más vamos a esperar a que se cocine el huevo. La cueza, en cuanto ya se le entierra el dedito, la uña, ya está cocida. Es deliciosa. Vamos a revolver porque ya se está cociendo, mira. Le dejé que se empezara. Revolvemos hasta que el huevito esté cocido. Y bien amigos, ya está cocido nuestro huevito, ya lo vamos a servir, ¿me acompañan? Y bien mis amores, miren cómo quedó nuestra cueza, está súper calientita, deliciosa.
Le vamos a agregar crema, más crema. Ay, qué rico. Me gustaría que estuvieran acá para que sintieran el aroma tan rico que suelta. Le voy a agregar queso. Señor camarógrafo, ¿cómo lo ve usted? Y bien, amigos, es así como terminamos de preparar nuestra deliciosa cueza con huevo, quesito y crema. Espero y les guste. Y en la cajita de comentarios te dejo siempre la receta completa. En todas mis recetas ahí encontrarás siempre los ingredientes. Muchas gracias por ver mis videos. Te mando muchos besos, bendiciones para ti y tu familia. Muchas gracias a los que es a los nuevos suscriptores que están llegando, a mis siempre seguidores, amigos, muchas gracias por todo, por todo el apoyo que siempre me dan, por dejarme tan lindos comentarios, les doy las gracias. Y nunca me cansaré de darle las gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día. Les mando muchos, muchos besos. Bye.